Buongiorno, chi è? That's wrong. Du bleibst hier, okay? Parece que el Imperio también está buscando algo. Y aquí vienen los refuerzos. Que el Imperio también está buscando algo.
Y aquí vienen los refuerzos. No quería que pasara esto. Hay algo aquí abajo. Algo antinatural. ¿Será esto lo que me estaba llamando? O tal vez sea algo más. Parece que no soy el único que no quiere a los imperiales aquí. Sé quién eres. ¿Por qué me has ayudado? Porque me lo has pedido. No, 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 no. Eso no servirá. Esto sí. No, espera. Thank you.
He oído cientos de historias sobre los Jedi. Me aterraban cuando era niño en Coruscant, pero tú... Vamos. Debemos trabajar juntos si queremos salir de aquí. Tú buscas algo. Y yo también. Parece que la fuerza nos ha unido. Un golpe de suerte. La suerte no lo explica todo. Ya, la fuerza. ¿La usaste para superar a mis hombres o lo hiciste con tu espada láser? Lo siento. Ya me lo imaginaba. ¿Y yo? ¿Por qué sigo vivo? No me dejaron otra opción. Pero tú sí. ¡Más bichos! Protégeme y te protegeré. No me queda más remedio. ¿Por qué nos están atacando? Están enfadados. Estamos invadiendo su hogar. Ese ámbar parece hormigón. Se endurece al tocarlo. Y se rompe con tocarlo. Está aquí. Nos acercamos al observatorio del emperador. Por eso has venido. Tranquilo. Voy a destruirlo. Espera. El observatorio está protegido. Si no desactivo el sistema de defensa, la caverna saltará por los aires y nosotros con ella. ¡Maldición! Está cubierto de ámbar. Expondré el terminal. ¿Cómo lo ves? Mejor. El sistema defensivo se ha activado. Comienza la cuenta atrás. Ese sistema defensivo está molestando a la fauna. Estamos despertando a los bichos. Yo los contendré. Sigue trabajando. No parecen muy contentos. Todos hemos tenido suerte. Sí.
faltan 3 minutos para que explote el sistema. Aquí estamos, el observatorio del emperador. No sé qué hay tras esas puertas, pero a esos bichos no les gusta. En esta cosa no hay nada. ¿Cómo entro yo aquí? Con la llave. ¿Para qué tendría el emperador una cámara que solo se puede abrir con la fuerza? ¿Tú qué crees? ¿El hombre que destruyó la Orden Jedi era en secreto uno de ellos? No. Estoy diciendo que de niño en Coruscant te asustaba la idea equivocada. Aquí no hay nada peligroso. El emperador está protegiendo chatarra. Esto es inútil. No todo. ¿Qué es eso? Me gustaría quedarme esta brújula, si no te importa. Mi misión es destruir este sitio. ¿Por qué debería permitírtelo? Porque te lo he pedido. Gracias. No te impediré que destruyas esta cámara. ¿Pero no crees que el Imperio ya ha hecho mucho daño a mundos inocentes? Me alegra que nos hayamos encontrado, Del. ¿Y ahora qué pasa? ¿Nos vamos por caminos separados y fingimos que esto nunca ha ocurrido? No creo que puedas. Aún hay conflicto en tu interior. Pues claro que hay conflicto. No estoy ciego. Sé de lo que es capaz el Imperio, pero... ¿qué puedo hacer? Elige. ¿La rebelión? No. Elige ser mejor. Que la fuerza te acompañe. Bienvenido, agente Miko. El almirante necesita que recojamos a un aliado del Imperio en mi planeta natal, Bardos. Es Gleb, del Protectorado, un oficial local que fue mi mentora y la del agente Haas. No sé qué relación tiene con la Operación Ceniza, pero debo confiar en el almirante. Saltemos a Bardos. La nave que rescatamos en Fondor, ¿por qué está aquí? Está entregando una carga. Llevaba unos satélites. El Moff Tarkin dijo que los necesitaban para la Operación Ceniza. Pero no quiso decirnos el objetivo. Ni tampoco el almirante. Ahora sé por qué. Satélites alineados, señor. Excelente. No te he hecho llamar, comandante Versio. ¿Bardos es nuestro objetivo? Uno de ellos, sí. ¿Por qué? Todo el planeta y su gente son leales al Imperio. El emperador lo ordena. Purgaremos este y otros planetas. El miedo se extenderá y la galaxia recordará quién tiene el control. Este es nuestro hogar. ¡El Imperio es nuestro hogar! ¡Y haremos lo que el emperador ordene! Yo no sigo órdenes de ningún muerto. ¡Tú sigues órdenes de mí! ¿Ah?
Activad los satélites ahora. Parte hacia Bardos inmediatamente. Recupera a Gleb del protectorado. Ella es tu único objetivo. Eso es todo. Eso es todo. Contacta con el agente Husk en el Corvus. Dile que tenemos que hablar de inmediato. Estará en el archivo. Seguidme. ¿Te acuerdas de todo esto, verdad, comandante? No me olvido fácilmente, agente. Esta tormenta no es natural. Nunca había visto algo así. Los lugareños estarán aterrados. Esto es solo el principio. Cuando la gente vea lo que hemos hecho aquí, el terror se extenderá por todo el Brasil. Es que me sorprende que no estemos evacuando civiles. Los civiles son prescindibles. Evacuaremos primero a los nuestros. Esta es nuestra. ¿Dices que no puedo salir en mi propia nave? Cuando se supone que debemos protegernos, partiréis. Esto no está bien. Soy tan imperial como vosotros. Recibirás tu hora de salida asignada pronto. Hasta entonces esperarás como todos. Dejadme pasar. Me voy. Comandante Versión, vía libre. ¿Sola persona? Podrían morir civiles. Hemos puesto en peligro a nuestros soldados. Evacuarán cuando se les ordene. Su valentía en mitad de esta tormenta demuestra su disciplina. Y Gleb merece una evacuación prioritaria, ¿no? Gleb supervisa la escuela de futuros líderes imperiales. Aquí entrena soldados leales y eficientes. ¿Cómo hay? ¿Cómo yo? Y hay que devolverle el favor. El pueblo de Bardos es leal al Imperio. ¿Por qué debemos dejar que sufra? Todo esto es por el bien común, comandante. Nada de esto parece estar bien. Bardos era nuestro hogar, Husk. El Imperio es nuestro hogar. La Operación Ceniza es una prueba para demostrar que somos dignos de lo que vendrá después. Hablas como mi padre. Quizá presto atención a las órdenes del almirante. No olvides la cadena de mando, agente. Adelante, comandante. Ya era hora. Soy de Versio.
El almirante te envía. Sé que soy importante, pero tanto como para arriesgar la vida de su objetivo hija. Alcanzado. Andando, Gleb. Ahora ella me da las órdenes. Maravilloso. ¡Atrás! No, él va conmigo. Los demás se quedarán aquí. No son importantes. ¡Vamos! Comandante. Hay una nave en el muelle de aterrizaje 2. Allí estaréis a salvo. ¡Id ahora! ¡Venga! Un momento, ¿qué? ¡No, no! ¡Alto! ¡Alto! Esta no es nuestra misión. Déjalos. No pasa nada. Os sacaremos de este mundo. ¡No! 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 ¡Ni se te...! ¡Soy tu comandante! ¡Déjalos! Aiden, nuestras órdenes son claras. Debemos recuperar a Gleb únicamente. Las cosas han cambiado. Mira a tu alrededor. Es que aún puedes reconocer al Imperio. Bell, por favor, no hagas esto. No lo hagas. La misión del Imperio es salvar a los civiles de cosas como la Operación Ceniza. Este es el nuevo Imperio. Si este es el nuevo Imperio, no quiero formar parte de él. Yo sigo las órdenes de mi oficial al mando. ¿Esas son tus órdenes? Son esas, porque si lo son, esto es traición. ¿Esas son tus órdenes? Sí. Porque tengo mis órdenes. Baja el arma. La rebeldía solo te traerá la muerte. ¡Almirante! La comandante Versio y el agente Mico han abandonado la misión. Lo siento. Ya veo. Tráeme a Gleb de vuelta. Esa es tu misión. Yo me ocuparé de esos renegados. Hay un pasadizo. ¡Maldita sea! ¡Fuego! Hay un pasadizo al otro. ¡Maldita sea! ¡Fuego! Hay un pasadizo al otro lado de la plaza. Es nuestra salida. Te sigo, comandante. Mejor no disparar. Si nos ven, estamos perdidos. ¡Preparado!
Descarga. Escanea ahora. Nada de esto me parece bien. Pero era necesario. Nos habrían matado, Fe. Está bien, comandante. Vamos. Vamos, al pasadizo. Piratea eso. Tenemos que llegar al Corvus y escapar del espacio imperial. Es la única posibilidad. Has oído a tu padre. Lo derribarán antes de que huyamos. Entonces hay que destruir los cañones antiaéreos. Esto pinta muy mal. Compórtate, agente Miko. Hay civiles en el Corvus que confían en nosotros. No recibimos las comunicaciones imperiales. Los del Corvus no sabrán ni que vamos. Algo se nos ocurrió. Nos han condenado a muerte. O nos protegemos o morimos. Sí, comandante. Ahí desactivaremos los sistemas antiaéreos. Te sigo. Necesito que rompas esto. Necesito que lo neutralices. Electrocuta esa zona. Están disparando algo. Naves de evacuación. No somos los únicos que quieren ponerse a salvo. Vale, por aquí. Si no hacemos ruido, no nos detectarán. Entendido. Espera mi señal. Caminantes despliegan soldados en la zona. Sigue a cubierto. Vamos a robar una TAT.
Destroza eso. Descarga en la zona. Por ellos, droide. A la zona. Droide, neutralízalos. Análisis de amenazas. Ahí está el caminante. Los camiones pueden atravesar los tubalases hacia él. Exacto. Y si destruimos las antenas de localización, desactivaremos los antiaéreos del sur. Necesito que lo neutralice. Acabaré con ellos.
está dispuesto a llegar el almirante. Está siguiendo sus órdenes. Sus órdenes no eran buenas. Las nuestras tampoco. Hay que sacar a esos civiles de Bardos. ¿Y después qué? Primero nos largamos del espacio imperial. Luego pensamos un plan. Deshabilitaremos las torretas del sector. Acaba con ella. Yo me encargo de llegar al Corvus. Dispara a la antena cuando quieras. Tenemos que destruir esa antena, comandante. Comandante, a por la antena de localización. ¡Lo lograste! Armas del sector desactivadas. Vayamos al Corvus. Nos marchamos de Bardos. Me acercaré tanto como pueda. Hay una barricada bloqueando el camino. Atéate a la izquierda. Momento de aturdir. ¡Manteneos firmes! ¡Sí, comandante! ¡A cubierto! ¡El
eliminad a esos soldados. ¡Adelante! Muéstrame amenazas. Se acerca otra unidad. ¡Disparando! ¡Oh, por ellos, droide! Intentarán evitar que despeguemos. Llévame hasta el Corvus y nos sacaré de aquí. Oficial cerca. Planeando. Almirante Versio. Agente Husky informando. Misión cumplida, señor. Enhorabuena, comandante Husky. Así que no estamos totalmente solos. Parte de la tripulación sigue con nosotros. Y protegió a los refugiados de los que no lo hicieron.
¿Cómo están? Agitados, confusos, pero salvo. Quiero saber qué será lo siguiente. Hay que avisar a la gente. ¿A quién? ¿A los rebeldes? Nos meterán en la cárcel de Sunspot antes de que podamos abrir la boca. Por eso creo que deberías tomar el Corvus e irte. Déjame un cazatai, lanzaré una llamada de auxilio y esperaré a que los rebeldes me encuentren. ¿De verdad crees que te voy a dejar flotando aquí solo? Somos el Escuadrón Infernal. Tú y yo. Soy Aiden Versio, del incursor imperial Corvus, enviando una llamada de auxilio a la Alianza Rebelde. Nos rendimos. Contacta con el general ahora. ¿Entonces pensabas que era una trampa? ¿Y aún así lo subiste a bordo? Siempre me dices que corra riesgos. Parecía lo más irresponsable que podía hacer. Buen chico. Hola. Soy el general Lando Calrissian. Vosotros debéis de ser los desertores imperiales de los que tanto he oído hablar. General, le hemos dicho a tu gente todo lo que sabemos. Demos un paseo. Vale. ¿Qué es esto? Piensa que sois espías del Imperio. ¿Y qué piensas tú? Que estáis asustados, que huís para salvar el pellejo.